Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, bienvenidas chicas. Bienvenidas, esperemos a que nos unamos más para poder dar inicio a nuestra clasecita del día de hoy. Hola Carito, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenidas chicas. Buenas tardes, buenas tardes. Si me hacen favor de apoyarme a distribuir el contenido, se los agradeceré bastante. Bastante, chicas. Bienvenidas, bienvenidas, chicas. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Ya casi buenas tardes desde la Ciudad de México, el Estado de México. Sean bienvenidas todas ustedes. Hola, Carmen. Buenas tardes. Bueno, chicas, pues vamos a dar inicio a esta clasecita que les traemos preparada el día de hoy. Muchas gracias primero por la atención, Miss Gisela Zelaya, por la invitación a participar en su página. Son pocas veces las que he transmitido aquí, pero muy placenteras. Ella me dijo que iba a estar un poquitín ocupada, entonces pues muchas gracias de antemano, Miss Gise, por la invitación. Traigo un proyecto sencillo, pero les va a gustar bastante. La temática es para el Día del Padre, entonces espero que puedan acompañarme. Mireya Pérez, bienvenida hermosa. Vamos a trabajar lo que es un portacelular para el Día del Padre. No, perdón, portacarga para el Día del Padre. No es portacelular. Bueno, sí es portacelulares, pero es para cargarlo directamente en la luz. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias. Entonces, pues chicas, dando los agradecimientos correspondientes a Miss Gisela, vamos a dar inicio. Espero que esta clase pues sea muy placentera para ustedes, puedan acompañarme de principio a fin, ya que va a ser súper rápido porque pues es un proyecto sencillo, les repito, pero pues se los traigo con mucho cariño para ustedes. Las chicas que me acompañen pues serán acreedoras de los moldes. Es un portacarga para celular. Entonces pues vamos a dar inicio. ¿Qué les parece? 10 ojitos. Vamos a compartir. Mi Joanis preciosa. Gracias por estar aquí. Buenos días. Gracias Carita por compartir. De hecho acabo de entrar Joanis. Muchas gracias. Joanita está interactuando con el logo de mi página. Bueno, de nuestra página. Chicas, me presento para las que no me conocen. Mi nombre es Tania Lizeth López Pineda de la página Creaciones con Amor Tanis y del grupo Creando con Amor Tanis. Pueden ir, unirse y no se olviden de regalarme un poderosísimo like para mi página, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio, chicas. Vamos a hacer un portacarga para celular. Guadalupe, preciosa, bienvenida, buenos días. Entonces voy a acomodar mi cámara, chicas, a modo de que pues ustedes puedan percatar pues lo que voy a ir realizando. Es un proyecto, les repito, mucho, muy sencillo, pero de todo corazón para ustedes. Y aparte, chicas, yo sé que si es algo sencillo y que a ustedes les puede gustar, pues van a hacer lo posible por realizarlo, ¿vale? Entonces primero voy a empezar a contornear, a puntear mis piececitas que voy ocupando, ¿vale? Entonces para esto me voy a apoyar pues de un pincel liner de mi pintura negra y pues vamos a realizar un Snoopy en plano para nuestra portacargas, para nuestro celular, portacargas para celular, ¿vale? Entonces voy a tomar un poco de pintura negra y voy a empezar a puntear todo, todo. Bueno, en sí casi es toda la mayoría de mis piececitas. Entonces, pues vamos a darle este detalle, este decorado con nuestro pincelito liner, ¿vale?
Esta va a ser la gorrita. Verán que más tarde en entrar que en lo que ya vamos a acabar. Nuevamente agradezco a Miss Gisela por la invitación, por tomarme en cuenta. Y pues hay mucho cariño entre nosotras. Vale, entonces esta es la gorrita. Vamos a hacer un portacarga para celular, ¿vale? Portacarga para celular. Ahí está. Ya traigo todo cortado, chicas, entonces esto va a ser súper rapidísimo. Mi gordita chula, gracias por llegar. Mi gordita querida. Mi gordis y mi Juanita son súper, súper especiales. Súper, súper especiales. Gracias, mi gordis. Ahí está, chicas, el link de mi página para que vayan y me regalen un like. De igual manera, pues puedan ver los proyectos que hemos realizado últimamente. Algunos proyectos, pues, son liberados. En conjunto con Miss Beatriz, ahorita tenemos grupo de retos vigente y me siento muy orgullosa de decirles que en el último proyecto que yo realicé y que tenían que entregar, todas las chicas y chicos los entregaron en tiempo y forma. Entonces, pues es una satisfacción para mí súper padre, pues que estén cumpliendo, chicas, que nos den su voto de confianza para poder continuar con este proyecto que tenemos, ¿vale? Estamos trabajando en un grupo cerrado. Miren, esta es la manopla. Ya, yo previamente la llevo un poquito a calor para que se me abombara. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Los moldes son para las chicas que me van a acompañar. Les aseguro que ni 40 minutos nos vamos a tardar. Esto es súper rapidísimo. Y pues, más que nada, si ustedes tienen pues la intención de realizarlo, sepan pues que, o tengan confianza pues en que van a tener buenas ventas, ¿vale? Es lo que yo les digo a las chicas, confíen en mí, confíen en sus proyectos y confíen en que pues van a tener ventas, chicas. Normalmente yo no transmito entre semana, chicas, porque son días de mucho trabajo para mí. Son días pesaditos, pero en este día pues vamos a hacer la excepción, ¿vale? Vamos a irle dando el detalle. El detalle de esta manera. Y pues como dinámica, chicas, pues yo les pediría que me ayuden a difundir el contenido, que me apoyen comentando la clase, participando también. Para que yo diga, no, pues sí, sí estuvo en clase. Porque pues luego me mandan capturas y digo, ah, caray, pues sí, nunca la vi. Obviamente que cuando tienen pues sus nombres en sus comentarios y la leyenda en vivo, pues ni cómo decirles que no, ¿verdad? Pero sí, chicas, participen. Vamos a hacer un Snoopy. Ahorita le estamos dando el decorado a la manopla de Snoopy. Aquí vamos a dibujar un botoncito o simular un botoncito de esta manera, ¿vale? Dejamos que se nos sequen nuestras piececitas y nos vamos con lo que es nuestro cuerpecito, ¿vale?
Aquí tenemos nuestro cuerpecito. Ah, ¿saben qué me faltó recortar? Su collar. Bueno, pues vamos a empezar pintando lo que son los deditos. Esto es simple cálculo, chicas. No vayan a decir, ah, no manches, ¿cómo lo hizo? Bien fácil, chicas. ¿Vale? Fácil, rápido y súper sencillo. Aquí vamos a simular su bracito. Más o menos esa altura. Vamos a hacer una sonrisita coquetona. Sonrisa coquetona. Y aquí, chicas, vamos a marcar o hacer la pauta para poner nuestra orejita, ¿vale? Sean bienvenidas, chicas, todas ustedes. Sépanse que estoy muy gustosa de estar aquí. Gracias por compartir. Gracias, Gladys, Nancy Muñoz. Gracias por estar aquí. ¿Quién más me saluda? Jessica, preciosa. ¿Cuánto tiempo sin verte? Yo a ti también. Nancy, Yesenia Alvarado, Julia Ramos, bienvenidas. Sean todas bienvenidas, chicas. Ya casi acabamos. Ya casi acabamos el proyecto express. ¿Vale? Entonces vamos a darle unos segunditos para que seque. Y miren, este es mi ojito. Voy a ir de esta manera. ¿Vale? Ahí está su ojito. ¿Vale? La manopla, chica, ya se nos secó. Va a ir de esta manera. Ahí. Ahí quedamos que me faltó su collarcito. Ahí está la manopla. ¿Vale? Déjenme buscar un ratacito de rojo para hacerle su collarcito. Su collarcito, chicas. Gracias, Joanis. Hola, Viquita, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenidas, sean todas bienvenidas, chicas. Apóyenme a difundir. Para que nos multipliquemos de volada. Ahí está. Ahí está, chicas. Ahora también voy a marcarle unas pequeñas líneas. ¿Dónde está mi pincelito? Igual, hacia lo largo, chicas. Uy, no, que está bien chiquito. Ahí está. Esperemos que se nos seque. Y seguimos con la gorrita. La gorrita, chicas. Esta es mi gorrita.
Este es foamy de 4 milímetros y lo quise hacer de esta manera para que resaltara un poquito. Y lo vamos a pegar así. ¿Vale? En la parte de arriba de la gorra podemos igual bombear un circulito de foamy. Pero en este caso yo le voy a poner pues este pomponcito rojo para que se vea bonito. Pero este sí se lo voy a poner con silicón, chicas. ¡Ay! Coloco un poquito de silicón. Es que lo tengo conectado acá por mi estufa. Y lo coloco de esta manera. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Entonces, vamos a colocar nuestra gorrita de esta manera, ¿vale? Me apoyo de mi pegamento instantáneo. Y ahí estamos. ¿Ven? Mi escenografía, chicas, siempre se me cae. Ahora, igual previamente su orejita la llevé un poquito a calor para medio levantarla, ¿vale? Entonces de esta manera va su orejita. ¿Vale? Previamente también su naricita. Hice lo mismo, la llevé un poquito a calor y la medio acoqué. ¿Vale? Les digo que esto es bien fácil y bien sencillo. Consuegristoxis, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto verte. Gracias por estar aquí, Consuegris. Ahí está su naricita, ¿vale? ¡Ay, qué bonito que se ve! ¡Vean! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Hola, Elda! ¡Buenas tardes, Sandy Mejía! ¡Buenas tardes! ¡Gracias por estar aquí! Ahora, chicas, vamos a seguir. Les comento que es un portacarga para celular. Y para esto, chicas, pues antes de entrar yo me di a la tarea pues de cortar mis piezas. Porque pues relativamente no quería tardarme tanto para que pues ustedes no se me aburrieran, ¿verdad? Ah, le faltó el collar, vamos a ponérselo. Así, chicas. Si no, no sería Snoopy. Ay, ¿saben qué más me falta? Me falta ponerle un poquito de color en sus cachetitos, un poquito de rubor, ¿vale? Para que quede completamente, pues. Para poder decir que ya está el Snoopy. Ahí está. Creo que hasta se me pasó la mano. Lo dejamos muy chapeado. Difumino, difumino. ¡Y listo! Ahí está. ¿Vale? Las manos de Areli. Bienvenida, hermosa. Entonces, chicas. Bueno. Este foamy de 4 milímetros porque pues realmente tiene que ser un foamy grueso. Para que le dé el soporte y pues no tenga mayor problema al momento de conectar, ¿vale? Aquí es muy importante que ustedes lo recorten de manera que esté el puerto de su carga. Como el puerto de carga de mi teléfono, bueno, obviamente pues va a ser para papá.
está de manera horizontal, pues me di a la tarea de recortarlo horizontalmente, ¿vale? Si ustedes, su puerto de carga está en vertical, pues obviamente tienen que hacerlo de esta manera, ¿vale? Entonces, pues aquí yo creo que no hay mayor problema. Este es foamy normal, chicas. Igual me di a la tarea de recortarlo para no estar batallando a la mera hora. Entonces, lo que voy a hacer, chicas, voy a empezar a pegar de esta manera. Previamente yo dejé, bueno, este ya lo marqué en los moldes. Ojo, chicas, todo va a depender del tamaño de su teléfono. Obviamente, pues mi teléfono yo le tomé medida con el que estoy transmitiendo para que quedara, pues, más o menos, bueno, para que quedara más bien a la medida de mi teléfono. Esto va a depender del tamaño del teléfono que ustedes, pues, quieran adaptar. Entonces, voy a empezar a colocar mi instantáneo. Pueden poner silicón, pegamento de doble contacto o instantáneo. Cabe mencionar, pues, que yo confío mucho en mi instantáneo, que es mi cola loca industrial. Y, pues, yo lo voy a pegar así, chicas, ¿vale? Entonces, a mí me ha funcionado muy bien. Y pues confío, yo confío en que le va a dar buen soporte, ¿vale? Entonces les vuelvo a repetir, pueden hacerlo con pegamento de doble contacto, silicón caliente o instantáneo, ¿vale? Entonces, esta pestañita, chicas, previamente también yo la corté. Y la voy a proceder a pegarla de esta manera. Así, chicas. ¿Vale? Empecé por el lado, pues, para que no batalle yo. Si pego este, de repente batallo para hacer los dobleces, chicas. Entonces, por eso empecé en un extremo, ¿vale? Entonces, voy a colocar instantáneo. Suficiente. Bueno, ya no tan suficiente porque ya se me está acabando. Pero ustedes sí pónganle suficiente. Suficiente instantáneo. ¿Vale? De esta manera. Doy unos segunditos. ¿Vale? Y por último, previamente les vuelvo a repetir, yo ya había marcado una pestañita aproximadamente de 1 centímetro para poder pegarlo aquí. ¿Vale? Y así nos queda como un sobrecito, chicas. ¿Vale? Entonces doblo con mucho cuidado, emparejo y pego. Pego, pego, pego. ¿Vale? Ahí está, chicas, y aquí pues ya me queda el espacio pues para introducir el teléfono. Luz Martínez, qué bello proyecto. No, 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 al contrario. Algo muy sencillo, pero pues con mucho cariño para ustedes. Aquí como lo corté con mi cúter, me quedó como que un poquitín mordido. ¿Vale? Pero yo se lo emparejo. Entonces, chicas, ya que tenemos esto, pues ya. Vamos a proceder a pegar nuestra gran figura. ¡Vean qué bonito! Entonces, chicas, les vuelvo a repetir, es un proyecto muy sencillo, pero pues yo confío en que pues ustedes lo van a hacer y pues van a tener buenos resultados también, ¿vale? Y pegamos, ¿vale? Pegamos. Ahí está, chicas. Y ya por último, pues vamos a darle así como con un poquito de decorado, chicas. Ay, mi pintura blanca esta está muy seca. Esperen. Esperen, esperen. Ay. Ya las moví. Perdón. Perdónenme, perdónenme. Y pues sí, prácticamente ese sería mi proyecto.
Les dije que no íbamos a tardar tanto. Déjenme hidrato un poquito mi pintura blanca. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta o no les gusta? Gracias, Gordis. Si realmente preparo algo rápido, pues por mis tiempos, porque como hoy es un día que tengo pues mucho trabajo aquí en casa, en el consultorio. Normalmente las chicas que me conocen pues saben que yo transmito los fines de semana precisamente porque pues hoy entre semana es un día medio complicadito. Pero pues no me podía negar a la invitación de mis Gisela, la verdad. No podía negarme. Entonces aquí ya lo único que vamos a hacer es dar un poquito de decorado, chicas. Nada más vamos así, a puntear. Sin más ni más, chicas. Pueden ponerle con pintura feliz día, papá, o algo así. Entonces, como ustedes gusten, chicas. ¿Cómo ven, chicas? Ándale, Gordi, sí, está perfecto. Muchas gracias por haberme acompañado porque pues ya terminé. Ya terminé mi proyecto, chicas. Bien rapidísimo. Ya les dije que era bien rapidísimo. ¿Vale? Entonces, pues así queda mi proyecto para el Día del Padre, chicas. Los moldes pues son súper fáciles, súper sencillos. Va de esta manera, así. El teléfono pues es con el que estoy transmitiendo, lo conecto, le doy unas vueltecitas a mi teléfono y pues ya va introducido en esta parte, chicas. ¿Vale? Y a cargar. Gracias, Yesenia. Gracias. Hola, Miss. Llegué muy tarde. ¿Quién llegó muy tarde? ¿Lauris? No importa, Lauris. Ya acabé. Ya acabé, vean. Chicas, este es mi proyecto de Día del Padre, ¿vale? Espero que les haya gustado. Espero que lo realicen las chicas que se van a ganar los moldes. Aquí pueden poner feliz día o lindo día, como ustedes gusten, chicas, ¿vale? Emití las letras igual pues para no tardarme así bastante, pero pues ya ustedes con un poquito de creatividad pueden ponerle feliz día del padre o no sé, ¿saben qué podría hacer? Dos pelotitas de béisbol, una de cada lado. ¿Qué les parece? ¡Listo, chicas! Pues todas las que están aquí en este momento, tomen su captura. Y ya saben que las capturas van a mi página, en la publicación que voy a poner, ¿vale? Entonces, las capturas con su nombre y la leyenda en vivo. Y se los van a ganar las chicas que me están acompañando. SP Soex, bienvenida, hermosa. Entonces, 10 segundos para sus capturas. 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, gracias, mi gordis, Alexita Bella,
Tres, dos, uno. Y tiempo, chicas. Gracias. Gracias por su tiempo, chicas. Ahí déjenme acomodo mi tripié. Gracias por su tiempo, por su compañía. Les repito, fue una clase pues súper cortita. Pero pues, con mucho cariño para todas ustedes. Ale González, es la primera vez que me ves. Bienvenida, hermosa. Espero que la primera de muchas. Buenas tardes. Entonces, chicas, pues ya saben. Hermoso proyecto. Mis gracias por compartir un lindo proyecto. Súper sencillo, la verdad, súper sencillo. Pero pues, con mucho cariño para todas ustedes. ¿Vale? Entonces ahí está mi puerto para carga. Y pues va a quedar súper, súper bonito. Y es un súper detalle, la verdad, es un súper detalle para el Día del Padre, ¿va? Entonces nos vamos a mi página, ahí pongo mi proyecto. Y ustedes me comentan con sus fotitos y en el transcurso de la tarde, ya que está en mi trabajo, les voy compartiendo los moldecitos, ¿va? Justina Rodríguez, es la primera vez que la veo desde Argentina. Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, hermosa. Espero que la primera de muchas. ¿Vale? Gracias, chicas. Me despiden de Miss Gisela y pues quedo muy agradecida con ella por la invitación y muy contenta por los nuevos ojitos que me ven el día de hoy. Recuerden, mi página está anclada. Creaciones con Amor Tanis, vayan y regálenme un poderosísimo like, ¿vale? Entonces, chicas, las dejo. Besos, bendiciones para todas ustedes. Gracias, gracias de todo corazón. Ya saben, ahí estamos para lo que se ofrezca. Bye, bye.